Hay vientos de renovación y nuevas expectativas en la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes. Así lo aseguró el doctor Salvador Bueno Valenzuela, nuevo rector interino de esta casa de estudios. Estoy sumamente agradecido con las autoridades de la universidad de por lo pronto darme este nombramiento de rector interino, como fue publicado en medios hace unos días. En tanto, el Consejo Universitario toma una decisión respecto de si mantenerme en el mismo o lanzar una nueva convocatoria. Con una amplia experiencia en el sector público y docente, el doctor Bueno Valenzuela refirió que mantendrá el legado del arquitecto Juan Camilo Mesa Jaramillo, quien durante 17 años se abocó a la excelencia académica y humana. En ese sentido, aseguró que la formación de los alumnos va más allá del compromiso académico, ya que las nuevas generaciones son agentes transformadoras del país. Nuestro compromiso va más allá de formar a un profesionista, sino está en formar agentes de cambio que puedan transformar la realidad que estamos viviendo y atender los principales problemas cada uno en sus diversas áreas. Entonces, recibo este encargo con humildad y también con gratitud, como ya lo mencioné. El docente egresado de la Universidad Anáhuac refrendó que la Universidad Cuauhtémoc mantendrá ese equipo sólido que le ha permitido consolidar grandes logros a lo largo de los años. Asimismo, agradeció el acompañamiento de los colaboradores de la institución en esta nueva etapa. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias.